Señora Vergés, cada vez que ha tenido que afrontar un problema mínimamente complejo de gestión, la verdad es que ha mostrado un nivel de incompetencia inédito y sorprendente. Empezó cuando tan solo un día antes del confinamiento del 15 de marzo aún invitaba a las familias catalanas a acudir a los parques infantiles con sus hijos. Continuó con la polémica ferrovial, un asunto turbio que ha provocado la indignación incluso en sus socios de gobierno y que no sabemos cómo acabará, pero lo que sí sabemos es que le costará un dineral a los catalanes. Pero la gota que ha colmado el vaso sin ningún lugar a dudas es su gestión en el nuevo confinamiento del Segrià. El viernes 3 por la mañana decía usted textualmente: los rebrotes no nos preocupan. Ese mismo viernes 3 por la tarde decía textualmente: los rebrotes sí nos preocupan. Para el sábado 4 a las 10 de la mañana decidir el confinamiento. Para disimular semejante. Caos. ¿No se le ocurre a usted otra cosa que reconocer públicamente que había ocultado deliberadamente información durante 16 horas a los catalanes para no generar alarma? Cinco minutos después de decir que la transparencia presidiría siempre su gestión. Es que es una cosa absolutamente alucinante. ¿Nadie le ha explicado, señora Vergés, que en las sociedades democráticas del siglo XXI no se le oculta la información a la población bajo ningún pretexto? ¿No se ha dado cuenta usted de que con esa confesión sorprendente usted reconocía implícitamente ser incapaz de gestionar e informar a la vez, además de demostrar un concepto de la democracia francamente discutible? Las razones para exigir su dimisión son tantas y de tal calado que me ha costado Dios y ayuda a resumirlas en solo dos minutos. Pero desde el respeto a su persona, es mi obligación decírselo. Dimita. Señora Vergés, semejante nivel de incompetencia en una democracia moderna solo puede significar asumir responsabilidades y que otra persona asuma sus labores de gobierno ante los retos dificilísimos que tenemos que asumir. Muchísimas gracias.